Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mire, las personas que nos siguen a través de tu canal, Mi Batey TV. Recuerden que nosotros habíamos venido a hacer una entrevista a este señor que están viendo ahí. Le habíamos prometido en traerle una silla de rueda. Gracias a las diligencias que pudimos hacer, el señor Amado, el señor Teodoro, y bajo la diligencia del pastor José Manuel Gutiérrez, que es quien nos acompaña en esta tarde, le estamos haciendo entrega de manera formal a este señor que, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama el señor? Eduardo Sensei. Eduardo Sensei. Me gustaría que uno de ustedes se nos acerque y que puedan ver su rostro, que ustedes son las y los que van a recibir pues la silla de rueda para su padre. Miren, señores, miren que estamos entregando la silla de rueda. Aquí está su familia. Miren, miren el cambio. Ven que ya el señor Amado tiene su silla de rueda. ¿Qué diferencia para su familia? ¿Cómo ustedes se sienten? Usted, señora, que es el esposo del señor Amado. ¿Cómo usted se siente? ¿Qué le Eduardo. significa el señor Eduardo? ¿Qué le significa recibir esa silla de rueda a usted? ¿Man? Senimena. Senimena, este es el Batey Cojobal, ¿verdad? Mira, nosotros habíamos venido hace unas 2 semanas y le habíamos solicitado a alguien una silla de ruedas para este señor. Una visita del canal en Mi Batey TV. Le había prometido que le iba a hacer diligencia en poderle conseguir esa silla de ruedas. Hoy es una realidad. Gracias a las diligencias de personas muy solidarias que se pusieron a una conmigo, que pudiéramos convertir hoy este sueño en una realidad. Los señores Amado y el señor Teodoro, bajo la diligencia del pastor José Manuel Gutiérrez, que nos acompañen esta tarde y que pudimos llegar a este lugar a traerle esa silla de rueda al señor. No sé si ustedes van a decir algo. Miren la situación en que ellos viven. Le había enseñado la casita. Esa es la situación de que esta gente está viviendo. Y necesitamos encontrar a alguien que le pueda ayudar con este piso. Todas esas son de las cosas. Miren dónde está llegando el señor. Mira, miren que él no tenía esa facilidad. Muchísimas gracias a las personas que pudieron convertir a esa persona, a esa familia en una realidad. Esta es la silla de rueda que pudimos hoy llegar a la casa del Señor. Gracias a Dios. Perfecto. Mucho, Mucho. porque y ya como te me decías un chay, ya yo también fue a ver un poquito esa poeta tuyo, me decías, me gracias a pil, o sea, más que fuerza, más que guay, pues me tiende el duro así. ¿Qué otra cosa le hace falta a usted, aparte de la silla de rueda que le pudimos conseguir al señor? ¿Qué otra cosa le hace falta a usted? Comida, calma, escota, es que cama no sirve, ni ¿Qué? colchón ni sirve también, mira, se cae, de sirve tú la vez menos, y maltrata. Ok, él rompe la cama con sus manos y la maltrata. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Usted es su esposa, ¿verdad? Mire, para nosotros es de verdad que sí, un gran placer. Mis hermanos, eso es en vivo. Ustedes saben que tenemos que hacer algunas cosas, porque para mí el poder una vez más entregarle a esta familia esa silla, para mí es algo de suma importancia. Ahí están sus hijas. No sé si ustedes van a decir algo, pero el señor se llama Eduardo. Eduardo. ¿Y usted? Senimena. ¿Cuántos años ustedes tienen vivo? ¿Tienen unido? ¿Tienen como esposo? ¿Cuántos años tienen de casado? Bueno, mucho, yo no sé. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos hijos tienen? 9. 9 hijos. ¡Wow! ¿Están todos aquí? Aquí mismo. ¿Esta casa es de ustedes? Sí. Ok. Entonces, mi gente, miren. Yo sé que tenemos como esa persona se solidarizó con esta silla. Yo quiero encontrar a alguien ahora que nos done una cama para este señor. Y me gustaría, como muchas personas que me han preguntado por el canal, cómo llegar
hacia nosotros. Usted puede dejarme su dirección. Yo le voy a dejar mi dirección también. El señor, este señor necesita encontrar una camita para él dormir, que sea diferente a esta. Y usted también, yo sé que ustedes son buenas personas y que nos van a acompañar. Una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias y pasen feliz resto de la tarde. Bendiciones. Gracias mucho. Ok. Y no puedo más a nada. Ok. Casi me lo llaman este. Es mujer. Ok. Están como a ver. Gracias mucho. Ok. De nuestra responsabilidad, algo que mueve nuestro corazón es cuando vemos una persona en esa condición, eso nos hace recordar nuestros padres. Y hemos tomado ese caso como algo familiar para ayudar a esa familia a salir de esa situación. Aunque no comprometemos nada con la salud del señor, eso depende de Dios. Somos un equipo, la doctora Núñez, Santiago Méndez. Quien le habla, pues estaremos visitando, apoyando a esa familia en la situación como está. Así que esperamos al apoyo de los que nos ven, los que nos estarán viendo, si puede dar la mano amiga, como nos consiguieron la silla de rueda ayer. Así también puede cooperar o aportar para cualquier otra cosa. Esperamos que tenga una feliz tarde. Muchas gracias.